Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez tenemos nuevas filtraciones de la siguiente caja. Más específicamente, cuatro nuevas cartas que van a venir en la nueva caja. Y bueno, primero quería agradecer a la página de The Organizer por publicar esta información. Por supuesto, esta información viene de las revistas japonesas. Y bueno, esta información se publicó exactamente el día de hoy. Como ven, hasta arriba en la parte izquierda dice sábado, febrero 17. Entonces sí. Y bueno, como saben, la portada de en la caja va a ser el Dragón Cluster de Agua. Así se debe llamar, supongo. Y bueno, lo primero que vemos es los sobres. Que vienen los últimos dos sobres que han salido, Primal Burst, Resonance of Contrast y Abyss Encounter hasta atrás. Entonces ya vemos que el dragón de Cluster de Agua está hasta atrás. Luego tenemos un poco de la descripción que dice que la cubierta es del dragón Cluster de Agua. Y que bueno, se concentrará para el duelista legendario Bastion Misawa. Y su dragón de agua, simplemente para hacer más usable al dragón de agua. Pero bueno, no creo que lo haga más usable, pero tal vez sus soportes sí sean muy buenos para hacer un deck. De hecho, ahorita vamos a ver una de las cartas. Aquí tenemos las primeras cartas. La primera ya la había mostrado en una filtración anterior, por supuesto. Si aún no has visto ese video, estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla en este momento. Ahí muestro muchísimas otras cartas que traen. Ahorita nada más se concentra en las cartas de agua. Así que, si aún no has visto las demás cartas, estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla. En la pequeña, y ahí puedes ver el video. Y bueno, aquí por supuesto están en japonés, así que como no puedo leer bien japonés, vamos a poner las cartas en inglés. La primera es Spinet Gilman. Bueno, esta carta dice, todos los monstruos tipo pez, Sea Serpent, serpiente marina, y agua, que controles ganarán 400 de ataque. Y bueno, esta carta es una serpiente marina, por lo tanto tendrá 1700 de ataque solamente por estar en el campo. Y ojo, también tiene 3 estrellas, así que este será el sustituto perfecto para el chico estrella. El chico estrella nada más tenía 500, pero hacía que los monstruos ganaran 500 puntos de ataque, por supuesto. Pero bueno, ya con esto podremos tener un monstruo decente en el campo que pueda sobrevivir por sí solo. Y no nada más eso, sino que con Umi en el campo pues va a subir hasta 1900, entonces está perfecto. Tiene 3 estrellas, así que si tienes el tiburón martillo, puedes convocar el tiburón martillo y luego con su efecto convocar a este monstruo. Y bueno, luego tenemos el siguiente monstruo que es el guerrero de Atlantis. Y dice, es un monstruo de 1904 estrellas, así que con el campo de Umi va a ser de 2100. Y su efecto también es muy bueno. Dice, puedes descartar esta carta de tu cementerio para agregar un océano legendario desde tu deck a tu mano. Eso es muy bueno también, ya que océano legendario reduce un nivel a los monstruos de agua. Así que es muy bueno. Y por último tenemos el Abyss Soldier. Esta carta es de 1804 estrellas. Y aparte su efecto es que puedes descartar un monstruo de agua a tu cementerio y luego seleccionar una carta en el campo cualquiera, puede ser monstruo, magia o trampa, y regresarla a la mano del dueño. Ahora sí, vamos para atrás y dice, bueno, aquí están los nombres de las cartas que acabo de decir. También este link lo encontrarán en la descripción del video por si quieren checarlo ustedes mismos. Y luego tenemos una lista de cartas, por supuesto están en japonés, no las entendemos, pero dice que pues incluye por supuesto las cartas que ya vimos arriba. También incluye la ballena citadel, que ya la hemos visto en el anterior video de filtraciones. Pero también incluye el pescador legendario número 2. Vamos a ver qué es lo que hace el pescador legendario número 2. Pescador legendario número 2 es un monstruo de 5 estrellas. Quiere decir que con el océano legendario va a tener 4 estrellas y lo podemos convocar sin sacrificio. Y tiene 2200 de ataque, quiere decir que con el océano legendario tendrá 2400 de ataque sin tener que sacrificar nada. Y lo dice, esta carta se convierte en el pescador legendario mientras está en el campo o en el cementerio. Mientras Umi está en el campo, esta carta no es afectada por efectos de monstruos. Ah, eso está decente. De hecho, no sé, díganme ustedes si esta carta puede ser afectada por el efecto de Dakini.
Por lo que leo, pues supongo que no. Pero ya saben que el efecto de Akin es un poco raro, ya que no destruye y tú tienes que seleccionarlo. Eso es lo que más me da duda, que tú tienes que seleccionarlo. O sea, se activa el efecto de Akin y tú eliges qué monstruo enviar a tu cementerio. Pero bueno, ustedes díganme. También dice, si esta carta boca arriba es destruida en batalla o deja el campo por alguna carta o efecto de carta de tu oponente, mientras tú controles esta carta, puedes agregar un monstruo de agua de nivel 7 desde tu deck a tu mano. Entonces esto creo que va bien con la ballena Citadel, ya que es un monstruo de agua 7 estrellas. Y bueno, ahí es el combo nada más. Así que sí, es una carta decente, diría yo, porque pues con el combo del nuevo monstruo que te permite sacar el océano legendario y esta carta, pues ya puedes convocarla fácilmente, un monstruo de 2400 sin tener que sacrificar. Muy bueno. Pero bueno, ustedes ya me dirán en los comentarios qué es lo que opinan de estas nuevas cartas. Por mi parte, antes de irme, nada más les recordaré que si aún no tienen océano legendario y les interesa sacar el océano legendario, recuerden que está en el cambiacartas, por supuesto. Nada más vayan al cambiacartas y pues ahí va a estar como carta súper rara el océano legendario. Así que sí, si les interesa, vayan de una vez, agarren unas cuantas copias, yo ya tengo 3, por supuesto. Pero si ustedes no tienen ninguna, por lo menos consigan una o dos, si les interesan todas estas cartas. Pero bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal, así como compartir este video, porque si a ustedes les gustó, puede que a algunos de sus amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.